Y desde ayer he recibido la información de que Roberto Fulcar, por varias vías, ha estado declarando ante autoridades de los Estados Unidos del Departamento de Justicia, apéndice del Departamento de Estado, con relación a situación interna del país, precisamente durante los momentos de la campaña del presidente Luis Abinader. ¿A ese nivel? A ese nivel ha estado declarando Fulcar. Parece una especie de, si se quiere, de venganza. Porque Fulcar y su grupo entienden que el presidente Luis Abinader y los principales funcionarios del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno le dieron la espalda. Con todo eso desmán y eso desafuero que conoce el país, que cometió Fulcar a nivel del Ministerio de Educación. Y ha sido tan delicado lo que ha estado declarando Fulcar allí, que debemos confirmarlo. Ha involucrado al ministro administrativo de la presidencia y al presidente del Senado en actividades de recibimiento de dinero, de cantidades millonarias de dólares provenientes del narcotráfico. Llámese dos extraditados, Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez, que ya han declarado por ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que han dado declaraciones que todavía no son conocidas por la sociedad dominicana, pero que paradójicamente las declaraciones que dieron allí parecen ser coincidentes con lo que ha declarado Fulcar. ¿Qué ha dicho Fulcar allí? Por un lado, que Eduardo Estrella recibió 15 millones de dólares. Eduardo Estrella recibió 15 millones de dólares para su campaña en Santiago de la senaduría de parte de Miguel Gutiérrez. Y asimismo, Miguel Gutiérrez fue el diputado que lo apresaron llegando a Miami también. Así es. En resumen, el PRM está en problema. Eduardo Estrella está arrastrado ahora porque Marcos Martínez, en una evidencia que tiene la Fiscalía de Florida, dice textualmente, yo tengo el video también, Marcos Martínez, un dirigente del PRM, dice, sí, la campaña de Eduardo Estrella fue financiada hasta la compra de supermercado por Miguel Gutiérrez, ese poderoso narco. Lo dice Marcos Martínez también, y la Fiscalía tiene, es a Marcos Martínez de Santiago como testigo cuando se arreste o cuando se pida la extradición o se pide el arresto de Eduardo Estrella, de Paliza, de Luis Abinader y de otras hierbas aromáticas del PRM.